Quasar TV, las noticias de Michoacán. María y José, con su pequeño Jesús en brazos y 17 actores más, da vida al nacimiento humano en la Plaza Benito Juárez de Morelia. Y bueno, la verdad es que muy contento de la respuesta de las personas que nos visitaban esta noche. La idea de que tenemos nosotros siempre en la Secretaría de Turismo es justamente el rescate de las tradiciones en todas las temporadas y justamente utilizando este foro como la Plaza de Armas. Con velas encendidas en sus manos y entonando algunos villancicos, cientos de personas provenientes de diversas partes del estado fueron partícipes de este evento que por primera vez contó con un nacimiento viviente. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Pues que cuiden su cuerpo y que lo valoren. Marifer, de tan solo 6 años de edad, es una pequeñita que perdió la vista a los 4 años. Hoy es una niña feliz. Gaby, por otro lado, es una joven que perdió sus dos piernas en un accidente automovilístico y comparte su experiencia con los jóvenes y la sociedad. Bueno, yo les puedo compartir que yo era como cualquier adolescente, iba manejando en la autopista y de repente un perro se me atravesó. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió con mis piernas. Llegaron al hospital multifracturadas y bueno, fue la decisión que... Pues ahora sí que mis papás me salvaron la vida porque fue su decisión, o mis piernas o mi vida. Un claro ejemplo de la vida normal que pueden llevar estas personas. Con información de Miriam Mesa, informa Quasar TV. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con el objetivo de promover la cultura de la discapacidad, se realizaron actividades para integrar a la sociedad en general y a personas especiales. Cuando abrimos este tema de cultura de discapacidad, precisamente trabajar con toda la sociedad que no tiene discapacidad para mostrarles cómo debemos de atenderlos, cómo debemos de tratarlos y que dejemos de ver su discapacidad, que nos enfoquemos en sus capacidades y en sus habilidades. Entre la serie de actividades que se realizaron, estuvieron presentes jugadores de las fuerzas básicas del Club Monarcas Morelia, quienes por unos minutos perdieron la vista para jugar golbol con niñas que no pueden ver. Con información de Miriam Mesa, informa Quasar TV. A sus 86 años de edad, Claudia Calderón Campos vivió la noche de este sábado los casi 100 minutos más estresantes de su vida. Con el rosario en mano y prácticamente bajando toda la corte celestial, rogaba un milagro para que Monarcas Morelia pasara a la final. Aficionada al fútbol desde que era pequeña, la señora Claudia sintió latir su corazón más fuerte cuando cayó el primer gol de Santos Laguna durante los primeros 45 minutos del partido, pero conservaba la esperanza de que mantuvieran la ventaja en el global. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. México tiene un récord Guinness. Esta madrugada, 2.753 personas se reunieron para observar a la luna y sus cráteres. En Morelia, la cita fue en el planetario a las 20 horas. Los jueces honorarios del Club Rotario certificaron que los telescopios observaran la luna. En Morelia se registraron 53 telescopios y 23 de afuera, 28 de afuera, perdón. Y en total tuvimos aquí 81 telescopios, todos apuntaron a la luna, todos lograron. En el 2009, cuando México impuso récord Guinness, Morelia aportó 45 telescopios. Este año se esperaba la llegada de 200, pero para los organizadores, este número ya es un logro. Con información de Karina Reige, informa Quasar TV. El gobernador del estado, Leonel Godoy, señaló que es momento de que los ciudadanos y autoridades se unan para mejorar Michoacán. Durante la ceremonia del 25 aniversario del Consejo Empresarial Coparmex. A nosotros
ustedes, empresarios, a la sociedad en general y al gobierno del Estado, nos corresponde ahora contribuir con las nuevas autoridades, tanto el nuevo gobernador electo, para que mejoremos a Michoacán. Godoy felicitó a los michoacanos por su disposición de acudir a las urnas el 13 de noviembre y dijo que a 25 años de la creación de Coparmex, Michoacán ha superado la prueba de la construcción de la democracia. Con información de Ramsés II Informa, Quasar TV. La participación del gobierno federal ha sido pieza importante para que en México las empresas puedan desarrollarse, afirmó el presidente de Coparmex Federación Centro Occidente, Eduardo Ruelas. En estos últimos años se ha avanzado, se han establecido programas federales que han ayudado a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento de las ya existentes. Eduardo Ruelas informó que en el camino rumbo a las elecciones federales del 2012, la Confederación habrá de participar con la promoción del voto. Con información de Ramsés II Informa, Quasar TV. La elección de Pedro Joaquín Cotwell como nuevo dirigente nacional del PRI garantizará el triunfo del partido en la presidencia de la República en el 2012. Coincidieron diputados priistas al manifestar su voto a favor del aspirante a la dirigencia nacional del tricolor. El senador Pedro Joaquín Cotwell es una persona que reúne el perfil que requiere el PRI, señaló el diputado Eligio Cuitlava González, al resaltar la trayectoria en el partido del exgobernador de Quintana Roo, hoy a punto de asumir la dirigencia nacional del PRI. Con información de Ramsés II Informa, Quasar TV. El 11º Festival Internacional de Títeres de Morelia inició la mañana del sábado 3 de diciembre con actividades para toda la familia. Las presentaciones se realizarán hasta el 9 de diciembre. Y hoy es la inauguración oficial del Festival de Títeres para toda la familia. Pues invitar a la gente a que asista porque todos los eventos son gratuitos. En esta edición participan titiriteros de España, Cuba, Brasil y Argentina. Tendrán presentaciones en diversos municipios de Michoacán. Extensiones está viendo ya ahorita en Zacapu, Zamora, Pátzcuaro, Cueneo, Yurécuaro, Panindícuaro. El festival inició con un desfile multicolor y musical sobre la Avenida Madero hasta llegar a la explanada del Seguro Social, donde participaron decenas de títeres, zanqueros, mojigangas y familias que asistieron a disfrutar de este evento. Con información de Karina Rey, que informa Quasar TV. En esta administración municipal que está por concluir, se ha implementado un servicio digital para facilitar la consulta de datos del panteón. Sí, ahora sí ya pueden consultar desde su computadora, desde cualquier internet. Con solamente ingresar el nombre del inhumado, ya salen todos los datos, como nombre de él, cuándo falleció, la fecha. Con este nuevo servicio digital se podrán consultar la ubicación de la tumba y el número de acta de defunción. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. Esto fue Quasar TV, las noticias de Michoacán.